Hola, hola, chicas hermosas, bienvenidas otra vez a su canal, a Bay Cuevas Arte Mistón. Una disculpa porque me he ausentado bastante y no había tenido oportunidad de subirles un videito, pero ya aquí estamos otra vez de nuevo para enseñarles un nuevo tutorial. Va a ser estos moñitos, miren. Es en par o lo pueden hacer así, uno solo, como ustedes gusten. Acá yo me adelanté ya con un moñito, que es el que vamos a hacer ahorita con su pedrería. Ya les puse la lista de materiales al principio, al inicio del video. Este trae su pedrería, trae este listón estampado y la medida del ancho de este listón es un poquito más grande que la de este listón. Este listón es de 3.8 centímetros, color sólido, y este ancho es de, déjenme lo mido con la regla, es de 5 centímetros y medio, chicas. Por eso es que este moñito quedó un poquito más grande que los primeros que hice. Pero igual, las medidas de largo son las mismas. Vamos a empezar haciendo el moñito. Vamos a necesitar, como se los puse al inicio del video, de este listón, perdón, ya sea este estampado o liso, del que ustedes gusten, de 2.5 centímetros de ancho por 14 centímetros de largo. Este es más angosto, este es de 2.3, pero igual nos pueden servir. Miren la diferencia aquí de anchos. Van a cortar tres tiras, ya sea que las corten combinadas o estampadas a su gusto. Tres tiras de listón de esas de 14 centímetros de largo. De este ancho, si tienen, estaría muy bien. Si no, pues pueden usar el de 3.8 como el que usé aquí en estos moñitos. Estos están muy, muy, muy bonitos. Van a cortar tres tiras. Una de 15 centímetros de largo y dos de 18 centímetros de largo. Este va a formar la parte de colitas de nuestros moñitos, ¿sale? Y este va a ser nuestro moñito en sí. Vamos a empezar a hacer lo que viene siendo el primer moño. Vamos a unir nuestras tiras. Ya previamente habremos sellado puntas, ¿sale, chicas? Y en este sí me le hacen la marca en medio antes, para que no vayan a batallar a la hora de empezar a hacer el moño. Vamos a necesitar nuestro pegamento UHU. Si lo tienen, estaría muy bien. Si no, pueden utilizar silicón líquido, no hay problema. Vamos a poner este poquito pegamento acá de este lado, en la pura orillita. Es poquitito, no tiene que ser mucho, ¿sale? Vamos a unir las puntas así, de extremo a extremo, así, de esta manera. Así, chicas, como medio centímetro de cada orillita, ¿sale?
Y si podemos, vamos a utilizar nuestros clips o nuestras pinzitas. Ah, acá las tengo. Pensé que, las había olvidado. De estas pinzitas le pueden colocar aquí para que tenga un mejor ajuste y no se vaya a desbaratar, ¿sale? Vamos a hacer lo mismo con las otras. Mismo proceso, vamos a poner un poquitito pegamento. Así. Vamos a doblar nuestro listón y vamos a formar estos circulitos. Esto es para hacer el moñito que va en el centro. Vamos a hacer lo mismo con este también. Así, de esta manera. Es un moño muy fácil de hacer, chicas. No van a batallar nada. Está muy sencillo. Está muy sencillo y le da mucha vista si le ponen un centro o pedrería al gusto como la que tengo acá. Así lo van a colocar. Y van a colocarle su pinza. Igual pueden utilizar de esas pinzas que le ponen a los moños en la parte de atrás. También lo pueden hacer, no hay problema. Es para que nada más no se vaya a deshacer nuestros circulitos del listón, ¿sale? Mientras van pegándose, vamos a hacer lo que viene siendo el moñito base. Esta tira de 15 centímetros de largo, vamos a cortarle. Dejé mis tijeras. Ah, está. Vamos a cortarle para hacer las puntas, para que queden en forma diagonal, más o menos 1,5 centímetros de largo, ¿sale, chicas? Así, de esta manera. Vamos a cortar. Y vamos a sellar nuestras puntas con nuestro encendedor. Este es un moñito que ya enseñé en esta semana que pasó en un grupo que tenemos, que se llama Solo Retos Dream Bows. Al finalizar el video les voy a compartir el grupo por si se quieren unir a él. Ahí primero vamos a poner los retos y ya después previamente los estaré sacando a YouTube. Somos 5 administradoras y nos toca un reto semanal a cada una. Igual, si tú quieres aprender en este bello arte de los moños y flores en tela, te invitamos a que te unas para que puedas mejorar tu técnica. De igual manera, también si quieres compartirnos algún tutorial, eres bienvenida, no importa. Vamos a empezar a hacer unas puntadas, chicas. Vamos a poner nuestra punta de listón así hacia la orillita del centro, no en el centro, va a ser aquí en donde hicimos nuestra marquita. Así, de esta manera, chicas, y vamos a hacerle 1, 2, 3, 4, 5, 6, espérame, 5, 6, 7 y 8 puntadas, ¿sale? Vamos a hacer lo mismo con la otra tira de listón. Vamos a colocarla a un ladito de la marca. Vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 y 8. ¿Sale? Así, de esta manera. Hay que usar hilo de tapicería para que no se nos arrepiente el hilo a la hora de fruncir. Para que les sea más fácil y más cómodo, chicas, porque el hilo normal pues sí tiende a reventarse. 5, creo que iban 6, 7 y 8. Así, de esta manera, muchachas. Entonces vamos a dar vuelta a todos nuestros listones y vamos a repetir el mismo paso en esta parte de acá, ¿sale? Muy bien, chicas, ya que tengamos unidas nuestras piezas, ya que hemos pasado costura por en medio, lo siguiente que vamos a hacer es fruncir nuestras piezas, así, de esta manera. Así, lo más apretadito posible. Por eso les recomiendo que usen este hilo de tapicería. Y van a ir frunciendo su moñito, ¿sale? Así, de esta manera, mira, ya va tomando forma. Entonces vamos a darle unas vueltas por el medio para mayor ajuste y que nuestro moño no se vaya a deshacer. Así. Yo le doy dos remaches. Así. Lo siguiente que vamos a hacer es tomar nuestras tijeras y vamos a cortarle el hilo. Sale, vamos a hacerle un nudo a nuestro hilo y aguja.
Lo siguiente que vamos a hacer es acomodar nuestro moño, así como yo lo estoy haciendo. A mí me gusta que las puntas vayan así hacia esta parte, pero si ustedes las quieren colocar de la parte de atrás, también lo pueden hacer, ¿sí? Así de esta manera. Pero pues a mi ver, creo que lo usan mejor así estando enfrente. Hay que acomodar bien el moñito y si podemos meter las puntas o los gajitos así de esta manera para que quede mejor el moñito. Que es lo que voy a hacer yo, le voy a poner unas gotitas ahí de silicón. Y vamos a meter esta punta aquí para que no se nos vaya a deshacer, miren, así de esta manera. Vamos a poner también acá otra puntita de silicón y vamos a colocar esta punta acá adentro, ¿sale? Y así nos tiene que quedar nuestro moñito. De igual manera, si le quieren poner acá silicón, que yo generalmente lo hago, o sea, lo pueden hacer si ustedes gustan. No es obligación, no es algo así que se tenga que hacer, es al gusto de cada quien. Una gotita de silicón y ya, así, para que nos quede nuestro moñito así de esta manera, ¿ok? Una vez que tengamos este moñito así hecho, vamos a pasar a las tiras, a los circulitos de las tiras que hicimos. Vamos aquí donde pegamos, vamos a hacer un doblez en medio. Así, y vamos a pasar al encendedor para hacer marcas a ambos lados, aquí y acá. Así, chicas, tienen que quedar una marca aquí y otra acá. Vamos a hacer lo mismo con las otras dos piezas. Muy bien, chicas, una vez que ya tengamos nuestras tres piezas con las marcas que ya le hicimos, lo siguiente que vamos a hacer es tomar cada marca, así de esta manera, y vamos a colocarla una sobre otra. Vamos a hacer una vuelta así, mira. ¿Sale? Y vamos a meter esto aquí. Igual se pueden ayudar con una pincita para que no se les vaya a mover las marcas. Así de esta manera, y pueden ir acomodando para ir formando lo que va a ser el moñito de en medio. Así les tienen que quedar las puntas, chicas. Ok. Déjenme hago para acá porque creo que no estaba poniendo bien mis manos al centro. Ok. Así de esta manera. Y vamos a hacer lo mismo con las demás piezas. Igual colocamos nuestra pincita. Así. Acomodamos. Y así nos tiene que quedar. Por último, la otra. Vamos a hacer lo mismo. Volteamos. Acomodamos al centro, ponemos nuestra pincita y hacemos bien los dobles. Y así nos tienen que quedar las tres piezas. Sin soltar, vamos a tomar esta pieza de aquí. Y aquí donde está esta parte, vamos a meter esta pieza de color sólido. Sin soltarla, siempre tomándolas del centro y alineando las marcas que hicimos unas sobre otras para que nuestros listones queden centrados. Igual vamos a hacer lo mismo acá. Sin soltar, vamos a abrir y vamos a hacer esto, una sobre otra. ¿Vieron qué bonito se ve? Este va a ser un moñito, parece flor, es como un tulipán en estas partes de aquí, se me hace precioso. Mira. Entonces vamos a seguir pasando puntadas por el medio. Vamos a hacer una, dos, tres. Aquí es donde agarró el pegamento. Puse un poquito duro, pero no pasa nada. Y van una, dos, tres, creo. Vamos a pasar aquí el otro cuatro. Espero que no se me reviente la aguja. Cuatro. Ahí está, ya pasó. Cuatro. 5 y 6. Tiene que entrar la aguja por aquí y tiene que salir por acá. Así tienen que quedar siempre las puntadas, chicas. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es fruncir, así con mucho cuidadito. Y vamos a hacerle unas vueltas. 1, 2, 3. Un remache y otro remache. Claro, es al gusto, ¿verdad? Si ustedes lo quieren hacer, adelante. Si no, pues como a ustedes se les facilita más.
Vamos a cortar nuestro hilo y vamos a tratar de abrirlo poquito. Que no me pasó lo mismo que con estos. Estos los enseñé yo en el grupo y vi muchas chicas que hicieron su reto y todo y abrieron estas partes de aquí. Entonces se mira mucho más bonito, ¿no? Que así como me quedó a mí, porque aquí yo pegué uno sobre otro. Y dije, bueno, lo voy a aplicar ahora. Ya ven que yo también aprieto cosas nuevas. Y se me hizo que quedaba mejor así. Muchísimo más bonito. Entonces vamos a colocar esta partecita aquí en el centro. Aquí para que se vaya pegando. Tratemos de acomodar lo más que podamos. Si ustedes gustan, no hay problema. Y pues en esta parte de aquí a mí me gusta agregarle glitter antes de poner la pedrería, porque si se lo pongo después, pues la pedrería se va a quedar, se empaña, se opaca, se ve muy feo. Entonces este moñito yo le puse glitter, no sé si alcance a ver. Creo que no, porque el tono de atrás es clarito. No sé si aquí en el tono rojo se mire. Que le puse spray con glitter, aparte que lo deja durito, pues queda un acabado muchísimo más bonito. Entonces yo le voy a colocar de este glitter, spray con glitter, a este moñito. Así. Ya quedó ahí. Entonces vamos a esperar, chicas, a que seque, porque todavía está húmedo, para poder pegar la pedrería, ¿va? Listo, chicas, me parece que ya secó. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es tomar nuestro pegamento UHU. Ay, perdón, nuestro pegamento de 6000, disculpen. Vamos a ir pegando la pedrería. Vamos a colocar ya sea medias perlas, no sé, cristalitos, lo que ustedes tengan a la mano. Vamos a colocar uno aquí. Así. Les voy a enseñar a poner la primera parte y ya por último pues iría al centro. Le vamos a colocar aquí este pegamento para pedrería y se lo vamos a poner. Vamos a poner uno aquí. Me estoy ayudando de un palillo porque pues se me hace un poco difícil manejar el pegamento. También no tengo de esos lapicitos que son para agarrar los cristalitos. Entonces pues los tomo así con el dedo. Después próximamente estaré teniendo eso a la mano para que se me facilite un poco más el trabajo. También me dijeron que con una grayola y pues aún no consigo ni las grayolas. Vamos a colocar 4 cristalitos. 1, 2, 3 y aquí el último. Aquí sería el cuarto, chicas. ¿Okay? Y así nos va a quedar esta parte de aquí. Vamos a hacer lo mismo con esta parte y por último le vamos a colocar su centrito, ¿sale? Y listo, chicas, así quedan estos bellísimos moñitos en par. Espero que los puedan realizar. Por favor, si te gustó el video, te invito a que compartas, te suscribas, des like y comentes. Nos vemos hasta un próximo tutorial, ¿sale? Bye, bye.